Y bueno, yo no les quiero seguir robando tiempo, así que ahora sí, Mohamed, por favor, Maher, que den inicio nada más. Rafi, تفضل. انا مسموع واضح حاليا يمكن حاطط ايدك على السبيكر هلا واضح تمام هلا تمام اوكي اوكي طيب بداية اول شيء نعتذر عن الخطا اللي صار رفيقه ما بعرف ما صار في مشكله بالانترنت هيدي نموذج ومثال عن الخدمات اللي عم تتقدم يعني ببلدنا primero pedimos disculpa porque tenemos problemas técnicas y eso Eso así podemos ver los problemas. So we apologize for the technical difficulties. Enfrentando en Líbano que ni buen Wi-Fi tenemos. We have a lot of connectivity problems in Lebanon. Sometimes we don't even have Wi-Fi. Primero queremos mandar un saludo a todos los y las camaradas que están haciendo un gran esfuerzo para hacer una nueva internacional. First, we want to send greetings to all the comrades that are making a great effort in every country to build a new international. Y en el tiempo donde todos los países y los sistemas capitalistas se están juntando para and while all capitalist countries are coming together to oppress the peoples, we have to link arms to fight against this. Because the class struggle is international and we can't be divided. The movement, Youth Movement for Change, is an organization that came together in 2015. Se fundó en, con el mismo tiempo con las manifestaciones que en Beirut que se explotó por la crisis de basura acumulada en Beirut y en la mayoría de. It was founded after the big mobilizations in Beirut due to the accumulation of garbage in that city. El pueblo salió a la calle para porque estaban indignados. The people took to the streets because they were very angry about the accumulation of garbage in the country on top of the economic problems that they suffer. امتدت لسنوات من المعارضة داخل الحزب الشيوعي اللبناني. Y en ese marco se fundó el movimiento de jóvenes por el cambio, que como una organización marxista que. That's when the Youth for Change was founded, starting with a group of comrades from the youth of the Communist Party that split from there to found this organization. Empezamos a ver claramente la crisis económica que estaba pasando en el país. When 2019 started, we started to see the tremendous crisis that was economic crisis that was spreading in the country. Los partidos tradicionales fracasaron en el Líbano. Porque son partidos que dicen que están para the traditional parties failed in Lebanon because they say they're here to win elections and not to resolve people's problems and they have failed to respond to the people's necessities. Estamos en un país donde no tenemos el mínimo de servicios accesible. Un país. We're in a country where we don't have the minimum of services that are necessary. El jueves 17 de octubre de 2019. On Thursday, October 17th of 2019.
una nueva impuestos al pueblo. The government imposed new taxes on the people. Rafi. جاء حاملا الأخبار حاملا الأخبار عن رزمة من الضرائب الجديدة أبرزها ضريبة على الواتساب وضريبة إضافية على البنزين ورفع الضريبة على القيمة المضافة يعني التفئة. Los impuestos más fuertes eran un impuesto al WhatsApp, a la aplicación de WhatsApp, y un impuesto al petróleo. The strongest taxes that were imposed was one on the use of WhatsApp and another on oil prices. En cuando aclararon esos impuestos, un gran parte del pueblo bajó a las calles en la ciudad de Beirut y en la mayoría de los del otro partes del país. So when they announced these taxes, a mass of the people took to the streets in Beirut and in most of the cities of the country. Y el grito más fuerte que se escuchaba es que no estamos en las calles solamente por los nuevos impuestos, estamos en la calle porque hay 30 años de políticas que llegaron a esa crisis. And the main slogan that was chanted in the streets was that we're not on the streets because of these taxes, we're on the streets because of 30 years that led to these taxes. Los 30 años son desde que se aclaró el acuerdo del Taif en el 1989, que pudo terminar la guerra civil que ya empezó en 1977. The 30 years are from the Taif Accords that ended the civil war in 1989. تعبر الشعب بوضوح عن الغضب عن كل هذه السياسات الاقتصادية في وجه كل الطبقة الحاكمة التي تتوزع بين عدة أحزاب. Y el pueblo estaba indignado de todos los partidos políticos. And the people were angry at all of the political parties. Desde el primer día, el gobierno retiró todas las impuestas que había poniendo. In the first days, the government ended up repealing those taxes they had imposed. Pero el reclamo de todo el pueblo era con abajo de ese gobierno y abajo de las de los gobiernos que solamente sigan los impuestos y la importación. But the people's demands were already aimed at against that government, for that government leaving, and for all governments that maintain those policies to leave. La rebelión salió el jefe de gobierno pidiendo un tiempo de 72 horas para poder hacer un nuevo plan para la reforma económica. At the beginning of the rebellion, the government came out and asked for 75 days to put together a new proposal for these laws, which is something the people had already rejected because there was no longer confidence in that government and in the organizations that robbed the country. تحتوي على بعض الشعارات الشعبوية ونفس النهج بالخصخصة الحل برأيهم الخصخصة والاستدانة من الخارج عبر المؤتمر السادس. Después de 72 horas, el jefe de gobierno salió con un plan de reformismo y era muy mala porque su solución era la privatización y sacar más dinero del FMI. The government then came up with a new plan, which was also bad because it meant privatizations and asking for new loans from the IMF. Lo que hizo que el pueblo se
indignó mucho con ese plan y desde allí reclamó que no quiere más ese gobierno. That's what made the people explode against that government and say that they simply wanted that government to leave. Lo que pidieron era un gobierno de transición que tiene más derechos para poder arreglar la situación. So then they came up with a transitional government that had more liberties to carry out reforms. Las propuestas eran un gobierno de transición que puede hacer planes para parar la crisis económica. A transitional government was proposed in order to make reforms that could halt the crisis. Reformas económicas al contrario de lo que estábamos haciendo por 30 años. To carry out reforms opposed to those of the last 30 years. Y hacer una ley para elecciones afuera de las religiones, porque en nuestro país todavía las elecciones se hacen dependiendo de la religión de cada uno. And there was a proposal to hold secular elections because in our country elections are still held with people voting according to their religion. Trataron de poner el mismo jefe de gobierno que era Saad al-Hariri. But the government tried to place the same head of government that came from before. Otra vez lo rechazaron todo el pueblo y no pudieron, But the people rejected this and they weren't able to carry that out. Después de un mes de espera, pusieron un otro jefe de gobierno que se llama Hassan Diab. After a month, they placed a new head of state. وتمت محاولة تظهيره أنه من خارج منظومة الأحزاب الحاكمة وأنه شخص مستقل وبالتالي أن الأحزاب تلبي رغبة الشارع. Y trataron de mostrar que esa persona es fuera de los partidos tradicionales y está acá. They try to show this person as an outsider from the traditional parties. Pero en la realidad, la realidad mostró que ese jefe de gobierno estaba cercano del partido de donde tienen la presidencia y de Hezbollah. But reality showed that that head of government had close ties to the president's party and to Hezbollah. Y eso es porque tiene un rol muy importante contra en la lucha contra Israel. Hezbollah is a very strong party in Lebanon, and they have a lot of arms and are very important and have that influence as they play an important role against Israel. El rol de Hezbollah en la lucha contra Israel es un rol básicamente bueno, pero Hezbollah también juega un rol muy importante adentro del Líbano, que es proteger todos los corruptos en el gobierno. So Hezbollah plays a positive role against Israel, but they also play an important role in Lebanon protecting many corrupt businessmen and politicians. After negotiations among the traditional parties, they formed a new government. Un gobierno que desde el primer día nosotros aclaramos que no tenemos fe en un gobierno que sigue según la división entre los partidos tradicionales, según la religión. From the first moment we said we placed no confidence in this new government that expressed the same interests as the ones before. Este gobierno
gobierno tiene un visión para solucionar todo ese problema, que es sacar más dinero del FMI, y eso va a imprimir más impuestos a las masas pobres. This new government proposes basically to take more loans from the IMF, which will turn into more taxes for the people. Después de un poco de meses, ya la mayoría del pueblo libanés aclara que ese gobierno es un gobierno que fracasó y no puede solucionar la crisis que estamos pasando. After just a few months, the Lebanese people have realized that this is a government that cannot resolve any of the problems of the crisis that we're in. En ese tiempo, las manifestaciones en Líbano bajaron un poco con la intensidad, y eso es algo que entendemos porque las manifestaciones eran por muchos meses enseguidos. For a time, the level of mobilization lowered in Lebanon, which is understandable because there were many months of mobilizations before that. And the pandemic also helped to lower the level of mobilization. Y el gobierno trabajó en ese momento para sacar todas las carpas del pueblo que estaban en la ciudad manifestando. And the government took advantage of that situation to expel the tents and the encampment that there was in front of the government. La normalidad otra vez en el país. And for a brief period, we saw a return to normality in the country. But now we are seeing new mobilizations, though still modest. Pero después de un poco de tiempo, la moneda nacional empezó a caer más, y con ese proceso había muchas manifestaciones en las calles otra vez. But then the national currency took a sharp drop, and that sparked a really strong mobilizations once again. Colapso económico va a ser más fuerte, y el gobierno sigue aclarando que no tiene ninguna solución para poder sacarnos de ese colapso. And we're seeing that the economic collapse that is coming is going to be even stronger, and the government is saying they don't have a solution for this. Y en el mismo tiempo donde cae la moneda nacional, todos los precios en el país están subiendo porque no somos un país que produzca nada y tenemos que importar todo en el dólar. At the same time, our national currency is dropping. Prices continue to increase because we are a country that does not produce anything and we have to import everything. Las manifestaciones que empezaron el 17 de octubre están siguiendo. And now we are sure that the mobilizations that had started in October are resuming once again. Adentro del movimiento de jóvenes, اعتبرنا ان تلك الانتفاضه هي فرصه within the youth movement for change. رفيق بسام بيقولوا لي انه نحن بدنا نوقف بعد دقيقه تقريبا فاذا فينا نستعجل شوي يلا اوكي خلص اخر فكره يلا اوكي طولت انا يلا اوكي اعتبرنا ان تلك الانتفاضه فرصه لنا على عده مستويات. Estamos seguros que ese revolte en el país es una oportunidad para nosotros. We are sure that this new round of mobilizations is an important opportunity for us. Es una oportunidad para poder acercar más jóvenes a nuestra organización. It's an opportunity to bring on new youths to our organization. Y es una oportunidad para decir realmente que nuestra lucha es
una lucha de clase que es algo que no estamos viendo mucho en el país ahora. It's an opportunity to show that the struggle that we're in is a class struggle, which is not always easy to demonstrate in our country. Por eso fuimos, nuestros movimientos eran más intensos en frente de los bancos y en frente de todos los organizaciones capitalistas y nuestro consigna principal es abajo el gobierno del capitalismo. And this is why the center of our mobilizations has been against the banks and against capitalism. We're going to continue to mobilize against capitalism.